Hola, queridos en Cristo. Bueno, que aquí estoy otra vez, tu párroco, el Padre Ángel, y bienvenidos a la parroquia de St. Joseph. Nosotros, ¿no?, estamos muy bendecidos por Dios, porque en este año la Iglesia, debajo del Papa Francisco, que este año es año declarado para San José, es año de San José. Y entonces es una gran bendición tener este, ¿no?, celebración de este, un año dedicado a San José. Porque tenemos la suerte que nuestra parroquia se llama la parroquia de San José, o Parish of St. Joseph, aquí en Mountain View. También otra bendición que tenemos es que en ese año, como parte de la diócesis de San José, estamos celebrando el aniversario, ¿no?, 40 años de aniversario de esta diócesis. Y ya tuvimos dos obispos antes, luego tenemos el presente obispo, obispo Cantú. El primer obispo era el obispo Pierre Dumain, y luego el obispo Patrick McGraw, y ahora tenemos el obispo Oscar Cantú. Oscar Cantú es como nosotros, ¿no?, y es decir que nos conectamos bien con él, ¿no?, y así que por la voluntad de Dios que ha sido nombrado como obispo de la diócesis de San José. Yo como sacerdote y los demás sacerdotes en las parroquias colaboramos con obispo Cantú, con el obispo Oscar. Es decir, obispo Oscar Cantú es el padre de la diócesis, ¿no?, es el pastor de toda la diócesis, ¿no?, y la diócesis que consiste desde Palo Alto hasta Gilroy. Estas son las ciudades que pertenecen a esta diócesis. Ahora, todo lo que pasa aquí en la iglesia, en todas las parroquias, todo lo que hagamos, particularmente en temas pastorales, tiene que ver con el obispo. Es decir, tiene que ver con el liderazgo del obispo. Porque él no puede hacer todas las cosas para nosotros, sino nosotros somos sus manos, sus pies además, ¿no?, para ayudarlo, para apoyarlo en su ministerio. Y entonces él necesita no solo oración, no solo nuestras capacidades como líderes de cada parroquia, sino también él necesita un apoyo financiero. Así que en esta semana abrimos otra vez, ¿no?, el ADA, en inglés se llama Annual Diocesan Appeal, como una campaña para un apoyo para el obispo. Eso lo hacemos cada año. Y porque el obispo necesita este apoyo para su ministerio. Y entonces quiero, queridos hermanos, que abran sus ojos, sus corazones, y mirar bien la espiritualidad, ¿no?, de esa compañía, de cómo apoyar el obispo en su ministerio. Al abrir otra vez el ADA, Annual Diocesan Appeal, o así dice el llamado anual de la diócesis, lo miramos bien, ¿no?, y hay que pensar en qué manera podemos ayudar o apoyar el obispo. ¿Cómo podemos poner nuestros recursos, ¿no?, para el ministerio del obispo aquí en la diócesis de San José? Y ojalá que los hermanos que sean más generosos aún en apoyar al obispo. Bueno, gracias a todos y les agradezco siempre por su apoyo. Que Dios les bendiga. Amén.